Clarita, entra, hija, por favor, que no quiero que se te ensucie el uniforme. Ya voy, mamá, un segundo. Está bien, pero no te tardes, ¿ok? Me gusta conocerte. Clarita, termina de desayunar que vas a llegar tarde al colegio. Epa, epa, pero ya mi mamá te metió la merienda en el bolso. Ay, hermanito, es que hay veces que me da mucha hambre. ¡Bendición, mamá! Dios te bendiga, hija. Cuídate. ¡Cristal! Mira lo que te traje. Wow, tenías hambre, ¿no? Tranquila, no importa, espero que lo disfrutes. Ay, amiguita, se me olvidaba, tengo que ir a clases. Y me debes un chocolate, ¿ok? Olvídalo. Chao. Caramba, caramba. Pero miren a quién tenemos aquí. Tiene otro nuevo vecino del bar. Mucho gusto, pana. Pana, el gusto es mío. Es bueno conocer a personas nuevas cuando llegas a un lugar nuevo. Claro, y mira, te presento a mis hermanos de la calle. Epa, bueno, bienvenido a nuestro barrio y a nuestra banda, por supuesto. Te va a ir muy bien con nosotros, ya verás. Pasa adelante, está en tu casa. ¿Todo esto? Esto es nuestro refugio. Aquí nos reunimos y guardamos algunas cosas que los vecinos nos piden que guardemos. Tú sabes, cuando se van de viaje, muchos vándalos por ahí, y el miedo de los ajenos. Sí, ya veo, bueno. ¿Y qué tal te ha parecido tu nuevo hogar? Bueno, chamo, en lo que cabe, bien, pues. Se ve que es un lugar tranquilo, un barrio tranquilo. Espero que siga así. Es obra nuestra. Mi amigo y yo nos hemos encargado de hacer este el barrio más tranquilo y sano de todo el estado. Tenemos el control total de la situación. Y la comunidad nos reconoce por eso. Está bien. Chamo, ¿y esto es un trofeo? Ajá, bueno. Lo que pasa es que nosotros también promovemos el deporte. Nosotros lo compramos y después lo donamos a la comunidad. Porque, tú sabes, hay que mantener a los chamos ocupados para que no agarren los malos pasos. Oye, ¿quién te conozco? Hola, mucho gusto. Me llamo Albert. ¿Y tú cómo te llamas? Ella es mi hermana. Se llama Cristal. Intentes hablar con ella y te va a responder. Es muda. Bueno. Una vez habló, pero de un momento a otro dejó de hacerlo.
ni eso, tiene un problema, ¿verdad? Pero, y no les lleva para ningún médico para hacer su problema ni nada. Uf, a mucho. Pero ya ninguno me da respuesta. Pero bueno, ya vámonos. Y tú, niña, te quiero aquí cuando regrese, ¿ok? Bueno, Cristal, fue un placer conocerte. Eres muy linda. Cuídate, nos vemos luego. Mira, espéranos aquí que vamos a ir a visitar a un amigo que vive en esta casa. ¿Y yo no puedo ir? No, no, quédate aquí, cualquier cosa rara nos avisa y nosotros vamos rapidito. Ahora, muévete. Cosas, chamo. No vale, esto fue un regalo que nuestros amigos por un favor que no debía. Mira, vámonos, chamo, mira la hora, porque mucho malandro, hace que nos vayan a atracar. Vámonos, vámonos. Vamos, pues. Quedar campeón, lo difícil es mantenerse en primer lugar. ¿Y cuándo tenemos práctica de nuevo? Bueno, yo les avisaré. Por un momento vamos a comer helado, yo invito. Pajarito, ¿y cuándo crees que vas tú? Mire, señor, será mejor que lo piense, porque nosotros acabamos de ganar el campeonato nacional de karate y somos más que ustedes. ¡Cárate! ¿Dice fútbol? Mi niña, primero, azúcar no se escribe con S, se escribe con Z. Y segundo, ya estoy cerrando el negocio, vamos a dejar el azúcar para la tarde. Está bien, mi niña linda. Como eres una niña muy linda, yo te voy a vender el azúcar. Dale pues, azúcar.
sigue caminando y dame todo el dinero que tienes en la caja. Vamos, muévete, muévete. Tranquilo, hermano, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo no? No me hagas nada, hermano. Saca toda la plata. Todo lo que hay ahí, hermano. Todo. Aquí está todo, aquí está todo. No hay más, no hay más, no hay más. Sin tumbámelo, chavo, sin tumbámelo. ¿Qué está pasando aquí? Mira, más te vale que te quedes callado y no te la tires de héroe si quieres seguir con vida. Y más, agarra esta bolsa y mete todo el dinero ahí. ¡Mete todo el dinero! Esto es nuestro refugio. Aquí nos reunimos y guardamos algunas cosas que los vecinos nos piden que guardemos. Tú sabes, cuando se van de viaje hay muchos vándalos por ahí y amigos de los ajenos. ¡Vamos, muévete, muévete! ¡Que no tengo toda la tarde, gafe! ¡Púrate, púrate! ¡Sin tumbame todo el dinero, pana! ¡Púrate, púrate! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, mira! ¡Vámonos, vámonos, vámonos ya! ¡Salgo, salgo! Mi amor, ¿te sientes mal? ¿Te sientes enfermo? No, es que solamente a veces pienso que no fue muy buena idea mudarnos aquí, pues. ¿Pero por qué dices eso? Si aquí vive gente buena, tranquila. Tú mismo me trajiste a tus amigos en estos días y me cayeron bien. Se veían simpáticos los muchachos. Yo lo sé, pero yo ya no me siento parte de aquí, yo no... No, yo no me voy aquí. No te preocupes, eso es normal. Cuando uno llega nuevo a un sitio, se siente desorientado, perdido. Pronto te vas a adaptar. Dale tiempo al tiempo. Por cierto, hablando de cosas perdidas, ¿tú no has visto mi cajita donde yo guardo mis prendas y mis joyas? Es que ando buscándola por todas partes y no la consigo. No, mamá, en realidad no la he visto, no. Ay, ¿qué habrá pasado? Porque la he buscado por toda la casa. Esa seguro que fue Clarita, porque ella es la única que se la pasa jugando con mis vestidos y mis prendas. Esta niña, Dios mío, ¿hasta cuándo? Yo no sé qué habrá salido esa muchacha. Dios mío, ¿hasta cuándo Clarita? Esa Clarita cuando la vea. Pero dime, ¿qué te pasó? ¡Fue mi hermano! ¿Está le estás hablando? Oye, repíteme eso que acabas de decir. Fue mi hermano, él es tan malo como papá. ¿Pero qué carajo tienen ustedes en la cabeza? ¿Hasta cuándo me van a quedar sus estupideces? ¿Cómo se les ocurre atacar a ese par de niñas? Caramba, chavo, no te molestes, solo estábamos jugando con ella. Te vale que no le haya pasado nada a mi hermana, desgraciado. Porque si no, yo mismo te la voy a cobrar con mis propias manos. ¿Está claro? Bravo. Se
excelente lo que están haciendo ustedes aquí. Me parece muy bien. Comentando a cualquier comerciante, viejita, niñas, especialmente niñas aquí. Qué honor pertenecer a su banda. Excelente. De verdad, me enorgullece. Ya basta. Entiendo que estés molesto, pero eso no te da derecho a entrar aquí de esa forma. Ya escuché que tu hermanita fue atracada por dos maleantes, pero la mía también. Mira, yo te prometo que vamos a atrapar a esos desgraciados. Sí. Ya tu mentira, pedazo de gafo. Ya tu hermana me lo contó todo. Todo me lo contó. ¿Qué dice? Sí, tu hermana ya por fin habló. Además, chamo, ya está la policía afuera. Vamos, entrégate. Entrégate, chamo. ¿Qué más vas a hacer? Mi hermanita Cristal habló. Por fin habló. Baja la pistola, hermano. No cometas más errores. Ya está bueno. Hazlo por mí, ¿sí? ¿Volviste, hermano? ¿Volviste? Dame la pistola, hermano. Yo no tengo una hermana vecina, ¿verdad? ¿Verdad que no? Nada más me importa. Solo que mi hermana me perdone. Nada más. Nada más me importa. Solo que mi hermano vuelva. Nada más. Segura, niña, pues yo tengo entendido que ella forma parte de esta banda. Está muy equivocado, ella es mi hermana. Mira tú, esta niña forma parte de tu banda. Adelante. Ey, ¿te quedaste mudo? ¿La conoces o no? Señor, deje de insistir, ella es mi hermana. Ella tiene razón, yo a ella nunca antes la había visto. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. Nunca olvidaría una carita tan linda. Bueno. Me desaloja la zona. Por favor, desalojando. Ahora vamos al mismo colegio. Me siento muy feliz. Ellos son muy buenos conmigo. Me quieren y yo a ellos. Son una verdadera familia. Espero que pronto puedas salir de prisión y comiences una vida nueva y seas un hombre de bien. El pasado quedó atrás. Ahora solo pensemos en el futuro, lleno de amor, paz y felicidad. Que Dios te bendiga, hermanito. Te quiero.